Bonito día para ir en moto. Bonito, bonito día para ir en moto. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer algo, sobre todo basado, o mejor dicho, enfocado y para esa gente que se quiere sacar el carnet de moto o que va a coger su moto por primera vez con marchas y no sabe muy bien cómo hacer esto o cómo empezar, ¿no?, a montar una moto con marchas. Esas dudas que todos tuvimos en algún momento cuando no habíamos cogido una moto nunca en nuestra vida. Yo aprendí en la autoescuela, pero hay muchos que os vais a aprender a un parking con vuestros amigos o familiares que os van a enseñar a andar en moto, o vais a coger la moto por primera vez en algún sitio. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, encontrar un parking amplio y vacío de coches y de obstáculos para aprender. Así que comenzamos con el vídeo. Bueno. A ver si me aguanta y no me llueve, ¿eh? Bien, vamos a ver si aquí en el parking del Leroy Merlin tenemos suficiente espacio, que yo creo que sí. Y hacemos vídeo. Pla, 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 pla. ¿Cómo petardea, señores? Me encanta. Bueno, yo creo que aquí es un buen sitio. Ahora no empecéis todos los de Asturias que vais a probar moto a empezar a hacerlo en el parking del Leroy, porque luego los de seguridad dirán, pero bueno, ¿por qué cojones está viniendo tanta gente aquí a hacer prácticas con la moto? Y por cierto, ese tutorial que alguien me pidió, algunos me pedisteis un vídeo de cómo hacer Power Wheelies. No voy a hacer un vídeo de cómo hacer Power Wheelies, no voy a enseñar a nadie cómo hacer Power Wheelies porque yo no soy ningún experto. Lo que sí tengo ganas es de hacer un vídeo de aprendiendo a hacer Power Wheelies. Entonces yo creo que vamos a poner aquí la moto. Bueno, vamos a ponerla un poco más adelante. Subir la pantalla porque se me va a empañar. Y este es un buen sitio, es un buen sitio. Mira, aquí mismo. Plas, plas, plas. Punto muerto. Pip, pip. Vale, bueno, bien. Correcto. Esto por aquí, esto por allá. Estoy pensando, pensando, pensando. Pero bueno, luego creo que puedo hacerlo. Buenas a todos, pues lo primero y lo más importante que vamos a hacer, yo ya voy poniéndome los guantes, porque lo más importante es tener una buena equipación para hacer esto, ¿vale? No vayáis en chándal, no vayáis en playeros, joder, poneros el casco, si tenéis botas, poneros botas, guantes, por supuesto, porque podéis caeros, y así minimizaréis los riesgos de haceros daño, ¿vale? Así que esto es lo primero, porque la seguridad es lo más importante. Y lo siguiente que vamos a tener que tener en cuenta es hablar un poquito de la moto, ¿vale? ¿Qué es la moto? Mejor dicho, ¿qué contiene la moto? ¿Qué elementos nos van a hacer falta o nos van a importar para esto? Pues bien, vamos a mirar la moto de frente, ¿vale? Desde aquí. Para la moto, este lado será el lado izquierdo de la moto, aunque es nuestra derecha, y este es el lado derecho de la moto, aunque es nuestra izquierda. En el lado derecho de la moto tenemos todo lo que va a comprender acelerar y frenar la moto. Y en el lado izquierdo tenemos la parte que nos hace falta para el cambio de marchas. Pues vamos a empezar por este lado, donde tenemos en el pedal el freno trasero de la moto, ¿vale? Es el freno menos potente que lleva la moto. La moto lleva los frenos más potentes adelante siempre, ¿vale? Pues este será el pedal de freno de atrás. Después tenemos el gas, ¿vale? El acelerador de la moto, como en todas las motos, y el freno de la rueda delantera, aquí tenemos. Y luego por el otro lado nos encontraremos en la maneta embrague, que por cierto creo que lo tengo un poquito destensado. Tengo que tensarlo, ¿vale? Con esta rosquita de aquí. Y después en el pedal del lado izquierdo de la moto tenemos el pedal de marchas, con lo que bajamos y subimos marchas, ¿vale? Dato importante que tenéis que saber: primera para abajo y todas las demás para arriba. Entre la primera y la segunda tendremos el punto muerto, un dato muy importante, que es donde la moto no tiene ninguna marcha metida, donde podemos tener suelto el embrague de la moto, ¿vale?
Os podría explicar un poquito por encima que en la piña izquierda tenemos intermitentes, bocina y luces, ¿vale? Y en la piña derecha los cuatro intermitentes y el botón de arranque de la moto, ¿vale? Sin más, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que tengamos en la moto punto muerto, ¿vale? Todas las motos van a traer el punto muerto señalizado con una luz verde y una N normalmente. Entonces, si tenemos primera metida, ¿vale? Como aquí, no todas tienen la marcha engranada en la moto, así que tenemos que fijarnos que tenga la luz. Obviamente también, si tiene la moto la primera metida o cualquier marcha, no va a andar, mirar para ningún lado, ¿vale? Pues metemos, ahí está. Vamos a encender esta camarita. Una vez que tengamos la neutra metida o el punto muerto, lo que podemos hacer es arrancar la moto sin tocar nada más. ¡Pla! Comienza la felicidad. Bien, pues ahora, sabiendo eso, podemos tocar el gas para intentar aprender un poquito, ¿vale? El tacto que tiene, etcétera. No lo veáis loco si no metáis gas a fondo, ¿eh? Ojo. Bien, vamos a comenzar lo que es la marcha. Embrague a tope. Mirad, metemos primera para abajo. Ahí tenemos primera metida. Y sin acelerar, tenemos que ir soltando muy poquito a poco. Muy poquito a poco. El embrague. Mirad. Como veis, no estoy acelerando. Y ahora que se está moviendo, soltamos completamente el embrague. Mirad, la moto va completamente sola, ¿vale? Va sola, no tenemos que hacer nada más. Ya estamos conduciendo nuestra moto, señores. Ya estamos por fin. Ese primer momento, esa primera ilusión. Ahora hay que aprender a girar con la moto, ¿vale? La primera vez que yo cogí una moto. Mirad, yo estoy manejando la moto en primera sin acelerar ni nada. La primera vez que yo cogí una moto, no sabía girar, o sea, pensaba que era como la puta bicicleta. Y cuando quise girar, yo giraba la moto, pero la moto seguía recta, o sea, era una locura. Ya estamos probando la moto, andando con la moto en primera. Como veis, súper sencillo, nos estamos haciendo ya la moto. Estamos viendo ya cómo se comporta la moto un poquito. Y podemos ir acelerando una gota. Mirad, prácticamente no he movido el gas, pero ya está cogiendo algo de velocidad la moto. Podemos acelerar un poquito más. Otro poco. Mirar. Soltamos gas para ver cómo se comporta. Volvemos a acelerar y no pasa nada, la moto no se nos va a calar. Así es. Y lo siguiente que vamos a tener que hacer es meter una marcha. ¿Cómo vamos a meter una marcha en la moto? Pues muy fácil. Seguimos acelerando un poquito porque ahora estamos yendo un poco mejor. Lo que tenemos que hacer es soltar el gas, embragar a tope y subir una marcha para arriba. Segunda, soltamos el embrague a tope y aceleramos. Ya estamos en segunda. Ahora, mira, sin gas. Ahí está. La moto se sigue moviendo. Vamos a pararnos. Aquí mismo vamos a pararnos. Embrague a tope, sin acelerar. Freno de adelante, poquito a poco. Y la moto completamente parada. Bajamos marcha sin calcar del todo para que se meta al punto muerto. Ahí está. Y ya podemos soltar el embrague. ¡Pau! Sencillo trabajo que tenéis que hacer poquito a poco y practicarlo mucho. ¿Qué puede ocurrir si, por ejemplo, soltamos el embrague de golpe cuando queremos salir? Bueno, vamos a probar. Si soltamos el embrague de golpe, se nos cala la moto, ¿vale? Tampoco te va a pasar nada, no te vas a caer, no tienes por qué caerte con los pies en el suelo. No tienes por qué caerte. Entonces, lo que tenéis que hacer ahora es practicar, practicar y practicar. Vamos a repetirlo, venga, vamos a repetirlo otra vez. Tenemos primera metida. Ponemos punto muerto. Soltamos el embrague. Arrancamos la moto. Qué bien suena, ya nos estamos calentando un poquito, con esto. Embrague a tope. Bajamos marcha para meter primera. Y mirar, yo voy a dejar esto así para que vayáis viendo. Mira, la moto ya se empieza a mover sola. Se empieza a mover sola. Soltamos completamente el embrague cuando la moto empieza a moverse sola, ¿veis? Y la moto va sola. Podemos acelerar un poquito. Si aceleráis mucho se revolucionará demasiado porque vamos en primera.
Y ahora lo que vamos a hacer es soltar el gas, embrague a tope, subir una marcha, soltar el embrague y acelerar. Y ahí tenemos la segunda metida. Con la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta haremos completamente lo mismo. Ahora la moto ya va sola, ya no tenemos que hacer nada más en este momento. Podemos acelerar, acelerar un poquito, frenamos un poquito para ver cómo es el tacto del freno con el delantero. Podéis frenar un poco con el trasero también para probarlo sin acelerar. Dejamos de acelerar y ahora embrague a tope, vamos frenando poquito a poco y la moto se detiene completamente. ¡Pum! Bajamos para punto muerto y ya estaría. Así de simple y sencillo. Así que nada, yo creo que tampoco vamos a estirarnos mucho con este vídeo, porque no tiene mucha más ciencia. Recomendaciones que os doy. Cuando empecéis a andar con la moto, si no tenéis carné, por favor, porque habrá gente que no tenga carné y tenga colegas o tenga familiares que tengan moto, yo os recomiendo que la hagáis en un sitio privado. Privado, un sitio que tenga algo de espacio, que sea privado para que no os pase nada. Y obviamente por carreteras abiertas no podéis circular, ¿vale? Si ya tenéis el carné y estáis empezando a hacer esto, probar por aquí, en un sitio así, en un parking, empezar salidas, frenar y parar, salir, frenar y parar, así constantemente hasta que tengáis pillado el tacto del embrague, del freno, del acelerador. Ir saliendo, no empecéis la primera semana a conducir al trabajo, a clase. Mi consejo es que vayáis poquito a poco y cuando tengáis mejor controlado ya el tema, salís el fin de semana a dar unas vueltas por ahí, a despejar con la moto y a empezar a practicar. Y cuando tengáis ya cogido bien el tema, podéis empezar a ir a trabajar o a clase con la moto. Es algo muy bonito, el principio es algo que, joder, os va a dar esa cosa, esa sensación de que estáis haciendo algo ahí súper emocionante, ¿no? Y bueno, espero que todos los que os haga falta este vídeo, os haya ayudado en ello, podáis enseguida empezar a andar con vuestras motos y disfrutar con seguridad y con cuidado, ¿vale? Porque una moto no es un juguete, es algo peligroso, ya sea de 125, de 50 o de 1000, ¿vale? Cualquier moto es un peligro potencial en todo momento, ¿vale? Ir con 1000 ojos, ir siempre antecediéndoos a lo que pueda hacer cualquier vehículo o cualquier peatón que os pueda cruzar. Ir siempre con eso, la mente un poquito adelantada a lo que tengáis en el momento por delante, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado a todos aquellos que queráis aprender a andar en moto. Que me dejéis por los comentarios cómo ha sido vuestra primera vez, dónde habéis aprendido a andar en moto, los que ya sabéis andar en moto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, sabéis compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejo mis redes sociales por aquí debajo en alguno de estos sitios y nos vemos la próxima semana con más y mucho mejor. ¡Chao! Por cierto, la próxima semana, si no llueve, espero enseñaros la moto de Asturracer, que ya habéis visto un poquito en el vídeo de la quedada, que si no habéis visto la quedada, os dejaré la tarjetita por arriba del vídeo.